¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Circle Empires, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Es el hecho de que no consumen oro. Recordad que el oro lo necesito yo para otras historias. Concretamente, ahora mismo, para sanadores. Bien, desprotegido. Ahí está. Otras 5 unidades. Y, en cuanto podamos, otro banco. Como veis, se nos complica. Cuanto más nos alejamos del inicio, más fuertes son los círculos. Aunque ahora mismo, con que solo tengan una torre, ya nos complican lo suficiente como para intentar no enfrentarnos a ellos. De acuerdo, vamos a ver. Tenemos otro sanador, tenemos otro sanador. Un par de sanadores. Que son el grupo 3. Y ahora sí que empezaríamos a mirar de tener arqueros montados. Arqueros montados y unos cuantos de estos. Estos son carne de cañón, simplemente. Que nadie se emocione. En cuanto tengamos unos cuantos, voy a cargar a por estos. A ver si no nos sale mal la jugada. Y aquí podremos tener otro círculo. Y entonces ya nos empezaremos a expandir poco a poco. En algún momento localizaremos al hechicero y lo dejaremos para el final, como hemos hecho antes. Para poder conseguir más círculos que nos den más recursos con los que mejorar a nuestras unidades. De acuerdo, aquí tenemos ya el grupito 3. Y al grupito 1. Vale, vamos a decirle al grupo 1 que avance atacando. Ahí está. Que la infantería los mantenga ocupados. Si algo hemos aprendido contra la anterior, mejor que la infantería los mantenga ocupados. Ahora la infantería los ordenamos volver. Y ya los irán curando poco a poco los médicos. Principalmente estos círculos suelen tener pescado. Así que son círculos donde conseguir comida. Más que cualquier otra historia, ¿no? Bien, estos de momento están tranquilos. Yo diría de intentar atacar a... Vale, no, mejor intentar atacar a estos porque estos son lanzadores de hachas y vamos a sufrir bajas. Y no me gusta sufrir bajas. Los médicos, ¿qué grupo eran? El 4, vale. Vamos a poner aquí el grupo 1. Y, igual que antes... Voy a poner al grupo 3 aquí, al grupo 2 aquí... Los arqueros bien delante. Y se desarticula el ataque. Porque nos han empezado a atacar los lanzadores de hachas. Esto es una declaración de guerra en todo su aspecto. Así que vamos a cargar. Ahí está, vamos a por la torre principalmente. Pero ya si nuestros muchachos se van encargando de la infantería, mejor que mejor. Vale, ya están acabando con las últimas unidades. Perfecto. Volvemos al círculo donde los doctores se encargarán... Ahí. Los doctores ya se encargarán de recuperar a las unidades. Y nos montamos otro banco. A ver, aquí ya tenemos una fuerza hostil bastante importante, sobre todo porque tienen murallas. Vamos a irnos aquí.
a continuar con el ataque planificado en un principio. El ataque que en principio habíamos planificado. Podríamos ya mejorar la puntería de las unidades. Bueno, o sea, un par de mejoras de escudo y de ataque a los arqueros y a la infantería. Para que este ataque, digamos, parta con un poquito de ventaja. Colocar aquí a los arqueros. Y la infantería, adelante. Vale, esto debería de ser pan comido. Sí, vale, perfecto. Otro círculo asegurado. Pero ahí tenemos un reino bastante poderoso. Entonces vamos a retroceder. Eso sí, los bancos desde el minuto 1. Vale, no quedan más narices que defenderse. Ellos así lo han querido. Ellos así lo han querido y nosotros tenemos superioridad numérica. Vamos a decirle a nuestros muchachos que avancen atacando. Y que esto se convierta en una terrible guerra de desgaste. De hecho, ya nos estamos cargando sus torres. Y queráis que no, algo estamos haciendo. Vale, solo les queda esta torre. Y hay un reino de monstruos ahí desprotegido. Vale, vamos a hacer una cosa. Todo el mundo aquí. Nos reagrupamos. Montamos otro banco. Y a partir de aquí... Mira, hay uno de monstruos desprotegido, habíamos dicho. Que es muy triste que no lo estemos aprovechando. Y fijaos, ahí hay un montón de médicos, ¿eh? Vamos a necesitar caballería, creo yo. Grupo 1. Grupo 2. Y los doctores, que van a ser el grupo 3. De hecho, por tener algún que otro doctor a mayores, no nos va a pasar nada, ¿eh? Y sobre todo más caballería de arqueros. Fijaos que estos ya se han mermado un poco. Entonces vamos a ordenar a nuestra caballería que cargue, seguida de nuestra infantería. Y sobre todo les damos más poder de ataque. De acuerdo. Nos montamos otro banco. ¿Qué? Me he quedado sin comida. Aquí o estamos haciendo algo mal o hemos avanzado demasiado rápido, que también puede ser. Grupo 2.
que ahora tiene nuevos integrantes. Y los doctores. Vamos a ordenar al grupo 1. A la infantería, seguida de la caballería. Que aquí es donde están todos esos doctores que se habían, que habían cruzado de aquí. Pero los doctores no ganan batallas. Vale, aquí está nuestro objetivo, con lo cual vamos a ignorarlo. Vaya, mira por dónde se nos envalentonan, ¿eh? Pues vamos a avanzar cual si fuésemos una horda. Sí, sí, están atacando nuestros círculos, de hecho. Vamos a defender nuestro honor. Con un buen ejército de caballería. Vale, ahora tenemos como una especie de pausa. Que voy a aprovechar para colocar bancos en los nuevos círculos. No sé por qué ha quedado este señor aquí, pero vale. Vamos a colocar más aldeanos. Que puedan cosechar los nuevos círculos. Este no, porque está siendo atacado. Y mira, este es ya que han empezado ellos. Adelante. Han sido ellos los que han comenzado, ¿no? Pues ahí lo tienen. Nos han invadido un círculo, de hecho. No podemos estar en todas partes. Mucho cuidado. ¿Qué ha sido esa? ¿Esa bola de fuego? ¿Qué ha sido? No sé si tenían un mago. Los magos aquí pueden decantar una batalla. En este caso, no sé lo que era. Ni me importa tampoco. Vamos a colocar bancos y trabajadores. Y nos llevamos la fiesta a otra parte. Tenemos que continuar cargando hacia aquí. Sería un buen momento para probar el monstruo de cera. ¿Qué es esto? Se ha montado una torre. Que lo atacan. Vale, el monstruo de cera vamos a tener que ir a salvarle el culo, os lo digo yo. Pero lo suyo aguanta el cabrón, ¿eh? Mira, mira, y el tío levanta torres. Sí, 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 el tío se pone a levantar torres y se queda solo. Tío, pues es una buena unidad para tener en la frontera, ¿no? Vamos a cargarnos esto. Listo. Nos queda el mago ahí ya. Vamos a rodearlo, eso antes de nada. Ahí está. Quiero a los magos y al monstruo de cera aquí. Monstruo de cera que por lo visto lo que se dedica a hacer es colocar torres de cera. Ah, vale.
pasado un tiempo, las torres desaparecen. Ya me parecía esto ya una chetada directamente. De acuerdo, pues los cazadores y demás ya los hemos probado en la anterior. Bueno, la infantería ya la estáis viendo, la caballería buenísima. Y los nigromantes y los magos, supongo que ya tendremos tiempo también para probarlos más adelante. A probar una. Hay una carga con estos tíos. Seguida de una carga con estos tíos. Y ya está. Hay que distraerlos. Muy bien. Vamos a continuar. Y hemos desbloqueado a Ark, el señor de la ira, que esta vez tiene 16 círculos. Muy bien, vamos entonces a continuar, esta vez con Brag el Bárbaro. Un hombre de pocas palabras y muchas hachas. Cada círculo que conquista atrae a más guerreros a su causa. Los nuevos círculos obtienen tres lanzahachas. Y vamos a cazar a Arg, el señor de la ira. Un nuevo señor de la guerra gigante ha cruzado nuestras fronteras al mando de una tribu de bárbaros. Se dice que lanza hachas a la gente por diversión. Acaba con él. Habrá 16 círculos, que son los mismos que había con el señor Sudogar. Seguimos en experimentado. Y vamos allá. Vamos a dar unos cuantos aldeanos más, unos cuantos trabajadores más. Y a ver qué tenemos. Estamos rodeados de fuerzas con torres. No me gusta nada, de hecho. Que haya torres no me gusta nada. Y todos tienen arqueros o lanzadores de hachas, exceptuando estos, claro. Exceptuando estos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a tener. Bueno, lo primero, vamos a ahorrar para un banco antes de nada para poder empezar a generar oro. En cuanto tengamos el banco, podremos hacer unas cuantas unidades. E imagino que cargaremos primero contra estos, ya que no tienen tropas de ataque a distancia, aunque la torre sí que ataca a distancia. Estamos un poco jodidos en ese aspecto, hemos empezado un poco con mal pie. Pero bueno, a ver cómo levantamos. Este trabajador no es el trabajador típico, es el trabajador bárbaro. Además de. O sea, lucha mejor que un trabajador normal, simplemente. Pero bueno, de hecho hace más daño que el guardia, aunque tiene menos salud. Creo que vamos a tener que priorizar en arqueros. Aunque para priorizar en arqueros, mejor en arqueros montados. Los sanadores van a estar un poquito lejos de nuestras posibilidades, ¿eh? Vamos a tirar un poco de caballeros que hemos visto que funcionan bastante bien. Y tan solo estamos limitados por el oro. No quiero tampoco desperdiciar mucha madera. Con esto vamos a estar limitados por la madera. Y mejor siempre arqueros montados, porque nos. De cada baja que causan, nos dan recursos. Vamos a tener que hacer unos cuantos guardias de estos. Y vamos a jugárnoslas así, tal y como estamos. Con el grupo 1. Con dos caballeros en el grupo 2. Y con dos arqueros en el grupo 3. De hecho, vamos a enviar delante a los caballeros, que les ayuden los que van montados.
Voy a ordenarle a todos que carguen aquí hacia la torre. Si no, no vamos... O sea, si no nos cargamos la torre, no van a dejar de aparecer. Vale, tenemos nueva zona. Retiramos a nuestras tropas. Dejamos a más trabajadores. Recordad que cada círculo nos daba 3 lanzahachas. De hecho, vamos a traerlos. La técnica de los nuevos círculos. Si ahora este círculo cae y lo volvemos a conquistar, en teoría deberíamos ganar otros 3 lanzahachas. Que de hecho teníamos 3 lanzahachas y yo soy gilipollas y no los he utilizado, porque soy así de listo. En fin. Vamos a volver a mandar a cargar a estos tíos. Me gustaría ahí tener un banco. Y esto es la esquina, así que podríamos ir a por ella. Vale, vamos a cargar entonces con nuestros muchachos, tal y como estamos. Y estos que son el grupo 4, que no les he asignado grupo. Que carguen también. Ahí estamos. Vamos a asignar trabajadores. Y un banco en cuanto podamos. Y ahora en cuanto empecemos a generar oro de una cantidad interesante, podremos tener ya unos cuantos curanderos para que le echen un cable aquí a nuestros muchachos. Porque están un poquito en la mierda. Pero tenemos una cantidad considerable de lanzahachas. Vale, ahí está, que nuestros lanzahachas se mejoren. Y ahí está. Vamos a empezar a traer sanadores. De acuerdo, la esquina está segura. Estos son monstruos, gente de ballesta. Y vamos a volver. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a volver a nuestro círculo central. Voy a llevarme ahí a todo el mundo. Al círculo central. Aquí no tengo banco, ni siquiera he asignado trabajadores. Vamos a asignar trabajadores. A ver, estos tíos están solos, es lo bueno que tienen. Que están los que hay ahí y ya. De acuerdo, tenemos ya a los curanderos. Yo diría que unos cuantos caballeros nos vendrían de lujo. Porque se defienden bastante bien. Y no veo ninguna unidad especial ahora que lo pienso aquí, ¿eh? O sea, los lanzadores de hachas. Entiendo que hacen el mismo daño que los lanzadores de hachas de otras facciones, digamos, de otros héroes, mejor dicho. Ah, bueno, espera, guerrero asesino. Este no lo había visto todavía. 1000 de madera y 1500 de comida. Vale, haremos un pequeño grupo para probarlo. Pero de momento vamos a tirar con los caballeros. Ahí está. Tenemos un grupo considerable de los mismos. Y estos están partiendo la cara. Pues mira, vamos a cambiar. Iba a atacar a estos monstruos. Pero si me lo ponen tan fácil... Es que si me lo ponen tan fácil, yo no puedo negarme. Si sacan a sus tropas, a las tropas que tenían, esto me lo ponen muy fácil. A ver, que vosotros sois el grupo 5, los curanderos. Mira, los monstruos han quedado muy mermados. Y tanto es así que un simple asalto va a acabar con ellos.
Esto ya se pone un poco más serio. Y esto ya no te digo. Entonces vamos a mover a nuestros hombres para aquí. Movemos a todo el mundo para aquí. Eso sí. Que no se nos olviden los correspondientes bancos. Para que vayan ahí generando dineros. Y de hecho, tanto es así que vamos a poner más sanadores. Por cierto, ¿dónde están mis sanadores? Vale, andan por aquí. No he reclutado los lanzadores de hachas, ahora que lo pienso. Efectivamente. Hay que andarse con ojo porque estos van a ser una fuerza considerable. Tened en cuenta que cada vez que capture o recapture un círculo, vamos a conseguir nuevos lanzadores de hachas. Y no es que sean malos, precisamente, sino más bien lo contrario. Vamos a ver. Tenemos aquí a los muchachos estos. Creo que todavía tenemos una fuerza considerable. Vamos a mejorar el primer nivel y el segundo de lo que podamos. Vale, ahora tenemos, por ejemplo, las unidades cuerpo a cuerpo y las unidades a distancia son mejores. Nos están atacando a nuestros magos. Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no, compañero. De acuerdo. Vamos a meter aquí a los lanzadores de hachas. Que ahora son más numerosos. Y siguiendo con nuestras conquistas, esto también debería de ser un enemigo fácil. Vale, aquí está el que tenemos que derrotar. Venga, todos de vuelta. Aquí está el que tenemos que derrotar. Perfecto. Vamos a ordenarle al grupo 4 entonces que venga aquí, ya que tiene que reclutar a sus nuevos lanzadores de hachas. De acuerdo. Ahora todos aquí. Yo diría de capturar esto y ya prepararlo. O sea, ya podríamos de hecho fortificar aquí y empezar a rodear a nuestro enemigo. Y empezar a cazar a estos de aquí también. Podríamos hacer muchas cosas si no estamos haciendo ninguna. De acuerdo. Grupo 4. A ver, tenemos pasta. Con lo cual vamos a mejorar todavía más nuestras unidades. Esto ya son una fuerza considerable. Así que tengamos. Vamos a dejar que nos invadan los que quieran, los anillos que quieran. Atacamos con el grupo 2 y grupo 1. El grupo 4 que no se olvide de participar. Ya veis que los lanzadores de hachas son terribles enemigos, ¿eh? No me gustaría tener que enfrentarme a un grupo de esos. Pues vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.